Y ahí se va a quedar. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaeru en Escuela de Bonsai Online. Desde Kaeru, lo estoy viendo ya. Pues voy a trasplantar este junípero, que es un ciprés común, Cupressus sempervirens, en una madera muerta que se hizo un tanuki aquí hace 3 años, puede ser fácil. Bueno, no es un simple trasplante. Ese sería un buen título para este vídeo. No es un simple trasplante, sino que voy a aprovechar para cambiarle el ángulo de plantado a este árbol. Es un árbol que es como que, dice tú, sí, pero no. Y tú, a lo mejor, quizás, maybe. Perhaps. Y al final dice tú, pues no. Y es que, primero que ha brotado, echa sus frutos, tiene aquí sus bolones. Mira, por aquí hay algunos sueltos, ¿no he visto por aquí? Sí, mira. ¿Ves? Mira, cógelo. ¡Pam! Estate atento. Pues tiene un montón de frutos, lo que quiere decir que no tiene ninguna carencia, pero no se desarrolla fuerte. Y es que esta, mira, es que lo vais a ver ahora mismo. Bueno, necesito otra bandeja, un segundo. Mira, corazón. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, primero vamos a hacer las cosas bien. Primero vamos a preparar la maceta, para no tener que andarnos luego con tontería y con pamplina. Yo soy muy pamplinoso, pero vamos a hacer las cosas bien. Siempre me entra la ansiedad ahí por empezar a tocar el árbol, la raíz y eso, y luego tengo que preparar la maceta, que no pasa nada, que lo que yo tardo en preparar la maceta quizás no llega a un minuto, así que no es un perjuicio real para el árbol, pero vamos a acostumbrarnos a hacer las cosas bien. A ver qué alambre está más largo de los dos. Este. Pues este. Ya me estoy llenando. Luego dice mi mujer, hay que ver la de mierda que trae. Pues claro. Pues de trabajar nada más. Si estuviera contando billetes igual no me manchaba. Y dice, ¿y para qué trabaja? ¿Para contar billetes? ¡Ay! ¡Qué tío más tonto! Y ahora sus alambritos para el anclaje. Esta es una maceta Gixxin de 35,50 €. Es una maceta aparente. Una maceta bonita. ¿Sabéis una cosa que me he dado cuenta ahora que estoy haciendo yo mis propias macetas? Yo antes denostaba, del verbo denostar de toda la vida, estas macetas baratas, ¿no? Que decía tú, esta es una maceta de mierda, una maceta no sé cuánto. Yo soy incapaz de hacer una maceta así. O sea, esto para mí sería ya la bomba, hacer una maceta así de esta calidad. O sea que vamos a criticar menos las macetas malas, porque para hacer una maceta mala hay que ser muy bueno. Y eso es algo que yo he aprendido, pues, haciendo macetas. Que para hacer una maceta mala tendría que mejorar muchísimo. O tener un molde. También lo digo. Bueno, ya tenemos eso preparado. Me tengo que traer el tamiz para... Voy a traerme el tamiz. Y mira que me he preparado todo, pero siempre se olvida algo. Voy a preparar un poquito de sustrato para que quede ya en el fondo. Ahí, mira. Esto es sustrato reciclado. Sé que la cámara está alta, pero no os preocupéis. Este es sustrato reciclado de trasplantes que se han ido haciendo. Lo bueno que tiene utilizar siempre Akadama y Kiryu es que este sustrato, que es viejo de otros árboles, pues me sigue valiendo. Mira, quitas las raicillas. Y tienes sustrato maravilloso otra vez para... Mira. ¿Ves? Perfecto, perfectísimo. Aparte con nutrientes ya adquiridos. Maravilloso. Por eso, ¿qué dices tú? ¿Que la Akadama y el Kiryu es caro? Sí. Pero luego lo puedes reutilizar. Si le echas tierra negra, normalmente tienes que acabar tirándola y comprar más.
O sea que caro. Si echas cuenta, igual te sale más caro comprar tierra y tirarla que comprar Akadame Kiryu y reutilizarla. Estoy utilizando Akadame Kiryu reciclada, ¿vale? Pero para mi producción, que por cierto, hoy me llega un montón de planta nueva. Para mi producción voy a seguir utilizando Gatadama. ¿Cómo lo oyes? Para desarrollar los árboles durante un tiempo. Y luego cuando estén para vender, los pasaré a una maceta medio que. Akadama y Kiryu. Y se acabó. Bueno, ya tengo una buena base. Oye, esto está muy bien también, ¿eh? Aquí me está saliendo un grano Shohin maravilloso. Mira, lo voy a volver a poner aquí. Luego veréis por qué. Voy a utilizar otro tamaño de sedazo. Ahora tengo este aquí. Mira, la Akadama y el Kiryu en el fondo. ¿Ves? Perfecto. No, David, es que se degrada. No se degrada. Este tanuki estaba en 420 euros. Eso ya, esa etiqueta ya desaparece. Vais a ver un gran cambio en este humilde bonsai. ¡Qué piedra! ¡Bum! Ahora, recorte de melena. Qué tiempo aquello, ¿eh? En los que había pelo. Mira, estas raíces blancas son las raíces activas, ¿ves? Esas son las que hay que mimar y conservar. Y ahora... Este árbol estaba plantado así. Pues lo voy a plantar. Oh, en mi cabeza quedaba mejor. ¿Qué estás oliendo, Lana? Necesito que bajes un poco más la vista para que veas la maceta completa. El zoom es muy importante, pero ver las cosas con perspectiva puede llegar a serlo mucho más. Ahora hay un momento, va a haber un ratito aquí en el que necesito ver yo bien lo que está pasando y luego os pondré el frente a vosotros. Pero de momento mi idea era no plantarlo así como estaba, sino inclinarlo mucho más sacando este yin por aquí delante. Por aquí, sí, por ahí. Pero sí, así sí. Así. ¿Veis? Cruza el yin un poco por delante. Sí. Sí. Vamos a anclarlo. Que este amor es tan profundo. Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Segundo. Importante que no se rompa el alambre.
Creo que voy a anclar por aquí también. Para hacer más fuerza por el mismo sitio. Ya que tiene mucho peso hacia ese lado, anclarlo bien por este de aquí. Perfecto. Bueno. Oh, qué guay con el frente, con el jean ahí delante cruzado. A ver, vamos a quitar aquí. No, no le vamos a quitar. Le iba a quitar las presillas estas, pero todavía no. Es prematuro. Bueno, pues ya lo que toca es primero cerciorarme, no quiero cagarla y tener que arrepentirme luego. No, está bien, está bien. Vale, bueno, pues ya lo que toca es tamizar y palillear. ¿Estáis viendo esto? Oportunidad. Bonsai Cronos solo sonare. Sobre roca, sin roca, cascada, moyogi, me da igual. Podéis comprarlo, lo vais a tener del 10 de febrero al 10 de marzo. Bonsai Cronos sonares. No toco el precio va a ser el mismo de hace 2 años. Quien quiera hacer una prórroga del que ya tiene contratado la puede hacer perfectamente. Y quien quiera cambiarse de Ficus o Itoigawa a Sonare, solo tiene que contactar con el servicio de atención al cliente, que del 10 de febrero al 10 de marzo lo vamos a hacer. Bueno, pues aquí se va a quedar una temporadita este ciprés, porque aquí está totalmente protegido del viento y le da la sombra hasta, mira, son ahora mismo la 1:30 en punto de la tarde y está empezando a darle un poquito el sol por aquí. A partir de ahora le va a dar el sol un rato al árbol entero y ya, fuera, se acaba. O sea, le va a dar, yo qué sé, 1 hora, 2 horas del sol de la tarde y se acabó. Y totalmente protegido del viento y de las corrientes de aire. Y va a estar sombrío, pues, todo el día, excepto ahora, pues eso, una horita, una cosa así. Aparte, el grado de humedad aquí es muy alto porque están así como un poco encasillados. Si tuviera bien, señor, echar agua, gracias. Están muy encasillados, aquí riego mucho. No sé si están saliendo en la toma, pero aquí están todos los acebuchitos que he ido trasplantando estos días atrás. Pues esta es mi zona de recuperación. El invernaderito es para casos más extremos. Trasplantes un poquito más drásticos. Árboles que necesitan esquejes, sobre todo. Esquejes, codos, árboles que a lo mejor lo han pasado mal. Pues esos van al invernadero. Pero aquí, al exterior, vienen los de los trasplantes normales, trasplantes regulares. Como por ejemplo, este acebuchín. ¿Veis? Pues estos están aquí y les da el sol por la tarde un ratito y se acabó. Y totalmente protegido de vientos, de corrientes de aire y de todo. Mucha agua, mucha agua, mucha agua después del primer riego. Que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje y que salga limpia. Esta Akadama y este Kiryu, como son reutilizados, prácticamente no tienen polvo. El polvo de la Akadama y el Kiryu normalmente se hace en los transportes, cuando
La Akadama sale de Japón, sale limpia, evidentemente. No es que ellos echen polvo dentro de la Akadama. Y luego, pues con el viaje, con los viajes, con los golpes, con el transporte, todo el rollo, se va haciendo polvo, pues, de los mismos golpes, del mismo ajetreo. Y esto, pues el polvo que tenía lo había tirado ya. Y yo lo que he hecho al tamizarlo es quitarle, pues eso, granos más pequeños, raicillas, restos de otros sustratos. Y tengo un sustrato espectacular. Bueno, pues hasta aquí el videín de hoy. Espero que os haya gustado. Es un árbol con un potencial brutal que ahora lo vamos a ver explotar. Ahora que tiene la... Un momentito que apague aquí, que no quiero estar tirando agua. Este es agua de osmosis. Ahora que lo hemos trasplantado, tiene el sustrato nuevo. Bueno, pues ya lo veis, recién trasplantadito, con el gin que cruza un poquito por delante de la maceta como yo quería. La maceta que tiene ahora mismo está bien de altura, si le vamos a dejar ramas bajas por aquí, pero es demasiado ancha. Esta maceta debería terminar aquí. Por ejemplo, que es una macetita así mucho más recogida, mucho más corta, ¿vale? Todo esto de aquí le sobra. De hecho, si esta maceta fuera su maceta definitiva, tendría que estar plantado mucho más aquí para compensar el peso, pero la verdad es que he preferido centrar. Si os dais cuenta, está centrado el árbol, lo que es la vena viva, la parte viva, está centrado en la maceta para que desarrolle bien, y luego ya pues lo pasaré a una maceta que sea así, hondita, pero no tan larga como esta, que será su maceta definitiva. De momento aquí se va a desarrollar mucho, ahora tiene un sustrato nuevo, tiene un sustrato fresco, un buen cultivo, qué bonito se ve ahora, ¿verdad? Tiene espacio para desarrollar raíces y ahora va a empezar a alargar ramas y me va a dar ya la posibilidad de trabajarlo. El diseño está claro, el diseño es por aquí, mucho peso, siempre enseñando los gin, que es como el gran atractivo de este árbol. Tiene uno aquí, otro aquí, tiene otro aquí, aquí también. Pues hacer unas masas de verde muy potentes, pero lo suficientemente pesadas como para que cubran los planos, pero no demasiado para que no parezca el tronco débil. Equilibrado el peso del verde. De aquí tienen que salir ramas de contrapeso. Y por supuesto, con esta rama que tiene aquí adosada detrás, porque este tanuki tiene dos venas vivas, por así decirlo, pues con esto que veis aquí, hay que cubrir este plano trasero también, sin tapar ese gin que asoma por detrás. Una vez que el árbol esté ya diseñado con sus copas perfectas, pasará a una maceta definitiva, mucho más adecuada a su diseño. Que sin ser un árbol en cascada, sí es verdad que es un junípero con mucho peso hacia un lado, muchísimo. Entonces la maceta será así, hondita como esta, pero como digo, no tan larga, bastante más recogidita. Pues nada, espero que os haya gustado este trabajo. Y a seguir evolucionando y a seguir haciendo cosas, ¿no? Que de eso se trata. Qué feo se ve todo esto de aquí, así, pero todo eso queda luego cubridito por masas de verde y todo muy bien puesto. De momento, a desarrollar verde y después a trabajarlo. Primero la salud y el vigor. Y después el diseño y el estilo. Un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.